como combinar colores para crear outfits elegantes y modernos. ¿Te has encontrado alguna vez frente a tu armario, con tantas opciones pero sin saber cómo combinarlas para lograr un outfit chic, elegante y moderno? Pues, no te preocupes, porque en este artículo te voy a contar todo lo que necesitas saber para dominar el arte de combinar colores y crear outfits que hablen por sí mismos. Desde los tonos neutros hasta los estampados, vas a aprender cómo resaltar tu estilo personal con combinaciones de colores estratégicas. 1. El poder de los neutros, la base de todo outfit elegante. Los colores neutros son, sin duda, el cimiento de cualquier armario chic y sofisticado. Cuando hablamos de neutros, nos referimos a esos tonos que nunca pasan de moda, como el negro, blanco, gris, beige y azul marino. Estos colores son clave para armar outfits versátiles que siempre se verán pulidos y modernos, sin importar la ocasión. El verdadero poder de los neutros reside en su capacidad de adaptarse a cualquier otro color, por lo que son perfectos para construir una base sólida. Imagina, por ejemplo, que tienes una reunión importante. Puedes usar un pantalón negro de corte recto con una camisa blanca. De inmediato, proyectas profesionalismo y elegancia sin complicarte demasiado. Si quisieras darle un toque moderno a este conjunto, podrías agregar un abrigo beige o una chaqueta azul marino. Los neutros permiten que puedas jugar con diferentes piezas sin perder la armonía de tu outfit. Una de las grandes ventajas de los neutros es que funcionan bien tanto para ocasiones formales como casuales. Un outfit casual puede construirse fácilmente con unos jeans gris oscuro y una camiseta blanca, añadiendo un par de zapatillas blancas para un toque fresco y moderno. Así, te aseguras de verte chic y relajada, pero sin caer en la informalidad total. Los neutros equilibran cualquier combinación. Otro punto importante es que los colores neutros suelen ser atemporales. Mientras las tendencias van y vienen, los neutros siempre estarán presentes, lo que los convierte en una inversión segura para tu armario. Piensa en un blazer negro, nunca pasa de moda y puedes combinarlo de mil maneras. Lo mismo ocurre con una falda beige o un abrigo gris. Estas prendas neutras te aseguran versatilidad y durabilidad. Además, los neutros son ideales para aquellos días en los que quieres que un accesorio o prenda en particular sea el protagonista. Si, por ejemplo, tienes un bolso en un color llamativo o unos zapatos vibrantes, un outfit neutro te permitirá destacarlo sin que el conjunto se vea sobrecargado. Un vestido gris con tacones rojos, por ejemplo, es una combinación sofisticada y moderna. Por último, los neutros también juegan un papel crucial en el equilibrio de los estampados, algo que desarrollaremos más adelante. Si usas una prenda con un estampado colorido, lo mejor es combinarla con tonos neutros para que el outfit no pierda esa sensación de elegancia. Los neutros, en este sentido, son como el lienzo sobre el cual puedes construir cualquier estilo que desees. En resumen, los colores neutros son esenciales para cualquier mujer que quiera verse elegante y fina, pero con un toque moderno y chic. Si aprendes a combinarlos correctamente, podrás crear una infinidad de outfits sofisticados sin necesidad de complicarte demasiado. 2. Los colores vibrantes como toques estratégicos. Los colores vibrantes pueden parecer intimidantes, pero si los usas correctamente, te ayudarán a elevar cualquier outfit de lo común a lo extraordinario. La clave aquí es aprender a usarlos de manera estratégica. No se trata de llenar todo tu conjunto de colores fuertes, sino de saber dónde y cuándo incorporarlos para dar ese toque trendy y moderno. Una de las mejores formas de integrar colores vibrantes en tu outfit es a través de los accesorios. Piensa en un bolso en rojo intenso o unos tacones en un verde esmeralda. Estos detalles pueden transformar por completo un outfit neutro, aportándole ese toque de frescura y modernidad que tanto buscamos. Por ejemplo, si llevas un traje en tonos beige, agregar un bolso fucsia hará que tu conjunto se vea mucho más trendy sin perder la elegancia. Otra opción es incorporar los colores vibrantes a través de una sola prenda que destaque dentro de un conjunto neutro. Un blazer en azul eléctrico, una chaqueta en amarillo mostaza o una blusa en violeta pueden ser las estrellas de tu outfit. Si te preguntas cómo combinar estos tonos sin que el resultado sea demasiado exagerado, lo ideal es mantener el resto del conjunto en tonos más sobrios. Por ejemplo, un pantalón blanco o unos zapatos negros pueden ser el equilibrio perfecto. Es importante también tener en cuenta el tono de tu piel al elegir colores vibrantes.
Las mujeres con tonos de piel cálidos suelen verse favorecidas por colores como el naranja, el amarillo o el rojo, mientras que las pieles más frías brillan con tonos como el azul, el violeta o el verde. Conocer qué colores te favorecen más puede ser un gran aliado a la hora de armar tus outfits. Una de mis combinaciones favoritas es jugar con un solo color vibrante en diferentes intensidades. Por ejemplo, si eliges el azul como color principal, puedes optar por una falda en azul pastel, una camisa en azul marino y unos zapatos en azul eléctrico. Esta combinación no solo es elegante, sino también muy moderna y llamativa, sin perder la armonía visual. Si te preocupa que los colores vibrantes puedan restar elegancia, déjame decirte que todo está en el equilibrio. Si sabes combinarlos de manera inteligente, siempre te verás sofisticada. Un truco que nunca falla es usar colores vibrantes en piezas estructuradas o de corte clásico. Un abrigo rojo de corte recto, por ejemplo, se verá siempre más elegante que una prenda informal en ese mismo color. Por último, los colores vibrantes también son una excelente forma de expresar tu personalidad y estilo. Si te sientes más atrevida y creativa, no dudes en experimentar con tonos fuertes como el amarillo o el fucsia. Si prefieres algo más sutil pero igual de moderno, los tonos como el verde esmeralda o el azul cobalto pueden ser tus mejores aliados. Lo importante es que te sientas cómoda y segura con lo que llevas puesto. En definitiva, los colores vibrantes son tus aliados cuando se trata de crear outfits modernos y elegantes. Solo recuerda usarlos de manera estratégica para lograr ese equilibrio perfecto entre lo trendy y lo sofisticado. 3. Combinaciones clásicas que nunca fallan. Existen ciertas combinaciones de colores que, sin importar las tendencias del momento, siempre serán sinónimo de elegancia. Estas combinaciones han perdurado en el tiempo precisamente porque transmiten sofisticación de una manera sencilla y efectiva. Saber utilizarlas puede ser tu as bajo la manga cuando quieres verte bien sin esforzarte demasiado. La combinación más clásica de todas, y una que jamás pasa de moda, es el blanco y negro. Este dúo es el epítome de la elegancia y siempre se ve refinado, sin importar cómo lo lleves. Un vestido negro con detalles en blanco, o viceversa, es una opción infalible para cualquier evento formal o semiformal. Si quieres darle un toque más moderno, puedes optar por zapatos o accesorios en colores metálicos, como el plateado o el dorado. Otra combinación que destaca por su sutileza y elegancia es el beige con azul marino. Estos dos colores crean un contraste suave pero muy atractivo. Por ejemplo, unos pantalones azul marino combinados con un top beige son perfectos tanto para la oficina como para un almuerzo casual. Lo mejor de todo es que ambos colores son neutros, lo que te permite jugar con accesorios en tonos más llamativos. Una tercera combinación clásica es el gris con rosa pastel. Aunque puede parecer más femenina y romántica, esta combinación es perfecta para quienes buscan un estilo más delicado pero igualmente sofisticado. Un vestido gris con un abrigo rosa, o un suéter rosa con una falda gris, son ejemplos de cómo estos colores pueden complementarse para crear un look moderno y chic. Lo interesante de estas combinaciones clásicas es que puedes adaptarlas a tu estilo personal con solo cambiar pequeños detalles. Si te inclinas por un estilo más casual, puedes llevar jeans oscuros con una camiseta blanca y una chaqueta negra. Para un look más formal, puedes optar por un traje beige con una blusa azul marino y unos tacones finos. Lo importante es que mantengas la coherencia en el uso de los colores para no perder esa elegancia que buscas. Además, estas combinaciones son ideales cuando no tienes mucho tiempo para pensar en qué ponerte. Son fórmulas seguras que siempre funcionan, lo que las convierte en tus mejores aliadas cuando tienes prisa pero igual quieres verte bien. Nada como recurrir a una combinación que sabes que nunca falla. Un truco que uso frecuentemente es jugar con las texturas cuando uso estas combinaciones. Por ejemplo, si llevo un conjunto en blanco y negro, puedo optar por un pantalón de cuero negro y una blusa blanca de seda. Las texturas añaden una dimensión extra a los outfits y hacen que se vean más interesantes sin tener que añadir más colores. En resumen, las combinaciones clásicas son un pilar fundamental para cualquier armario. Te permiten crear outfits elegantes y modernos sin esfuerzo, y lo mejor de todo es que son atemporales, lo que significa que siempre estarán a la moda. 4. El arte de combinar estampados y texturas.
combinar estampados y texturas puede ser una de las formas más creativas y modernas de expresar tu estilo personal. Sin embargo, este es un arte que requiere un poco de práctica y atención a los detalles. Aprender a mezclar estampados de manera adecuada puede llevar tu outfit a un nuevo nivel de elegancia y sofisticación, convirtiéndote en una mujer verdaderamente trendy. Una de las reglas más básicas que suelo seguir es la de la proporción. Cuando combine diferentes estampados, asegúrese de que uno de ellos sea más dominante que el otro. Por ejemplo, si usas una blusa de rayas, puedes combinarla con una falda con un estampado floral más pequeño. Esto mantiene el equilibrio y evita que tu outfit se vea sobrecargado. Recuerda, la idea es que cada estampado tenga su espacio para brillar sin robarse el protagonismo. Otra técnica efectiva es combinar estampados con texturas. Imagina un vestido de lunares que, aunque es un estampado clásico, puede volverse aún más interesante si lo combinas con un abrigo de terciopelo. Las diferentes texturas aportan una dimensión extra a tu outfit, haciéndolo más visualmente atractivo. Los contrastes en la textura, como el cuero con la seda o el denim con encaje, siempre crean un look chic y moderno. Además, hay ciertos colores que funcionan muy bien juntos, incluso en estampados. Por ejemplo, los tonos de azul y verde son complementarios, y si los usas en diferentes patrones, crearás un efecto armonioso. Puedes combinar una blusa azul con un pantalón verde con un patrón sutil. Esto es especialmente efectivo si mantienes los colores en la misma gama, creando un efecto ombre que es elegante y moderno. Cuando se trata de estampados florales, la clave está en mezcla de tamaños. Un estampado grande puede combinarse con uno pequeño, siempre que los colores sean complementarios. Un vestido de flores grandes, por ejemplo, puede lucir espectacular con un abrigo de flores más pequeñas o un cinturón con estampado de puntos. Este tipo de combinación agrega interés sin perder la elegancia. Recuerda que la confianza es clave al combinar estampados. Si te sientes bien con lo que llevas puesto, eso se reflejará en cómo lo luces. A veces, experimentar con estampados puede parecer arriesgado, pero si lo haces con un enfoque consciente, puedes crear outfits realmente únicos y chic. No dudes en probar diferentes combinaciones en casa antes de salir, para ver qué funciona mejor para ti. Los accesorios también juegan un papel crucial en la combinación de estampados y texturas. Un bolso de un color sólido puede ser la pieza que une todo el conjunto, o un pañuelo estampado puede sumar un toque divertido. No subestimes el poder de un buen accesorio para transformar un outfit y hacerlo más personal y moderno. En resumen, combinar estampados y texturas puede parecer desafiante, pero con un poco de práctica y atención a los detalles, puedes crear outfits elegantes y únicos que reflejen tu estilo personal. Atrévete a experimentar y diviértete con tus combinaciones. 5. El impacto de los colores de la temporada. Finalmente, no podemos hablar de cómo combinar colores sin mencionar el impacto de los colores de temporada. Cada temporada trae consigo una paleta de colores que, si se incorpora de manera estratégica a tu armario, puede modernizar cualquier outfit y hacerte lucir siempre chic y elegante. Así que, ¿cuáles son los colores que debes tener en cuenta a lo largo del año? En la primavera, por ejemplo, vemos una explosión de colores frescos y vibrantes como el verde menta, el lavanda y el amarillo pálido. Estos tonos evocan una sensación de renacimiento y frescura, perfecta para los meses más cálidos. Un vestido de flores en tonos lavanda puede ser una opción encantadora para un brunch o una reunión al aire libre. Al combinar estos colores con prendas neutras, crearás un outfit ligero y lleno de vida. El verano suele traer colores más intensos y brillantes. Piensa en el coral, el azul cielo y el fucsia. Estos tonos vibrantes son ideales para eventos informales y fiestas en la playa. Un top de fucsia combinado con un pantalón blanco crea un outfit moderno y elegante, perfecto para un día de verano. Recuerda que estos colores vibrantes no solo son visualmente atractivos, sino que también transmiten una sensación de alegría y confianza. Con la llegada del otoño, los colores cambian a tonos más terrosos y cálidos. Los tonos como el terracota, el mostaza y el verde oliva son perfectos para esta temporada. Estas tonalidades se ven maravillosas en suéteres y abrigos, creando una paleta que refleja la belleza del paisaje otoñal. Un abrigo de terracota combinado con un suéter de color crema puede resultar en un outfit acogedor y chic.
El invierno, por su parte, trae consigo colores más oscuros y ricos, como el burdeos, el azul marino y el gris oscuro. Estos colores aportan un aire de sofisticación y calidez en los días más fríos. Un vestido burdeos con un abrigo gris puede ser una elección elegante para una cena o evento formal. La clave aquí es elegir materiales que también reflejen la temporada, como la lana o el terciopelo. Incorporar los colores de temporada en tu armario no solo te mantendrá la moda, sino que también te ayudará a sentirte más conectado con el momento presente. Los colores pueden influir en nuestro estado de ánimo, y al elegir tonos que resuenen con la temporada, puedes aportar esa energía a tu outfit. Imagina cómo te sentirás al usar un color de temporada que te haga sonreír. Un consejo útil es hacer una pequeña inversión en algunas prendas de color temporada cada año. Un par de zapatos o un bolso en un tono de moda pueden transformar un outfit básico en algo trendy y moderno. Además, puedes combinar estas piezas con tus neutros de siempre, creando así un equilibrio perfecto entre lo nuevo y lo clásico. Recuerda que las tendencias pueden variar, pero la moda siempre regresa. No tengas miedo de experimentar con diferentes colores y ver qué funciona mejor para ti. Mantente abierta a las nuevas paletas y no dudes en adaptar tu estilo personal a los colores de cada temporada. La moda es una forma de expresión, así que diviértete con ella.